obispos europeos afirman que la caída del muro de Berlín posee una dimensión profética. Arzobispo de Tokio explica los desafíos que tiene la Iglesia para evangelizar en Japón. Y Papa Francisco sostiene encuentro con obispos de Estados Unidos, quienes están de visita ad limina. Cerrando la semana y con el gusto de estar con ustedes, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Y yo soy Isabel Díaz Monsalve, con la información de la Iglesia Católica para ustedes. Empezamos el noticiero contándoles que los obispos de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea recordaron el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín y afirmaron que este acontecimiento posee una dimensión profética. Veamos. Con motivo del 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, los obispos de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea escribieron una declaración en la que aseguraron que este acontecimiento histórico posee una dimensión profética, ya que enseñó que construir muros entre las personas nunca será la solución y es un llamado a trabajar por una Europa mejor y más integrada. Asimismo, los representantes de las conferencias episcopales de la Unión Europea recordaron que la caída del Muro de Berlín marca uno de los hechos más importantes en la historia de Europa, ya que luego de haber estado separados por más de 28 años, las personas que vivían en la misma ciudad pudieron celebrar y expresar su alegría por reencontrarse nuevamente. En este contexto, los prelados subrayaron que el muro también fue un símbolo de la división ideológica. Sin embargo, agregaron que las ideologías que estaban detrás de su construcción no han desaparecido del todo en Europa y todavía se encuentran presentes hoy en diferentes formas. Finalmente, los obispos europeos exhortaron que como cristianos se debe trabajar hacia una Europa libre y unida que respete las diferentes experiencias históricas y comparta esperanzas y expectativas para un futuro pacífico común. Un 9 de noviembre, hace ya 30 años, se derrumbó el muro que dividía el mundo en dos bloques. Y tras ese acontecimiento histórico había un mensaje, una verdad, que se irradió desde la Polonia, que estaba bajo el régimen comunista, que había sido visitada por el primer papa que vino de detrás de la cortina de hierro, San Juan Pablo II, con este mensaje de que un gobierno no puede estar por encima de la conciencia de las personas y aplastar su derecho a pensar, a creer, a orarle al Dios verdadero. Es un gran evento histórico la caída del Muro de Berlín, pero como también indican los obispos, hay muchos riesgos que aún son latentes. Y es más, la izquierda comunista se ha reinventado como la ideología de género, una ideología que recibe muy buena cobertura mediática y de esa manera llega a un poder que hubiera mucho querido la peor dictadura comunista de su época. Un poder sobre las conciencias que ni siquiera pueden expresar ya su parecer en contra de una ideología que secuestra su derecho de educar a sus hijos porque los medios de comunicación social harán de ellos un hazme reír. La dictadura sigue en marcha y tenemos que estar atentos, sobre todo los padres de familia. Por otro lado, el arzobispo de Tokio explicó en una entrevista los desafíos que tiene la Iglesia para la evangelización en Japón. En una reciente entrevista al arzobispo de Tokio, Monseñor Isao Kikuchi, el purpurado habló sobre la evangelización en Japón y por qué es tan difícil para el catolicismo abrirse paso en esta sociedad convencional. Según los datos disponibles más recientes, solo entre el 1 y 2% de los japoneses se identifican como cristianos y la mitad de ellos son católicos, predominando el budismo como la religión principal de la nación. Sin embargo, para Monseñor Kikuchi, la Iglesia todavía sigue encontrando formas de proclamar el Evangelio. En primer lugar, el purpurado se refirió a las escuelas y universidades católicas, las cuales han perdurado históricamente y todavía son vistas como uno de los puntos fuertes del catolicismo para evangelizar a la población. En segundo lugar, señaló que en los últimos años la Iglesia en este país invierte mucho tiempo comprometida en proyectos de ayuda en casos de desastre, puesto que se da prioridad a presenciar el Evangelio de manera visible a través de obras de misericordia. Por último, Monseñor Isao Kikuchi contó que otra poderosa herramienta de evangelización es la población católica que llegó desde el extranjero a Japón y que se ha establecido ahí, ya que, según resaltó,
es importante que tomen conciencia de su vocación misionera como fieles católicos hacia la feligresía japonesa. Y estas declaraciones del arzobispo de Tokio nos llegan justo días previos al viaje del Papa Francisco a esta nación. Vemos cómo el arzobispo nos cuenta un poco el panorama de lo que viven los católicos en este territorio y vemos la importancia del testimonio de las obras de caridad para evangelizar, para seguir evangelizando con valentía en este territorio, en este lugar donde hay minoría católica. Esperamos que la visita del pontífice sea una buena ocasión para renovar los corazones de todos los católicos que se encuentran allí y para que así puedan salir con más valentía, con más entusiasmo y radicalidad a anunciar el Evangelio. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre una misa que precedirá el Papa Francisco por la Jornada Mundial de los Pobres. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde los estudios de EWTN en el Vaticano con noticias sobre el Papa Francisco. El domingo 17 de noviembre presidirá una misa solemne en la Basílica de San Pedro con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres 2019, que tiene por título La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Se trata de la tercera vez que la Iglesia Católica Universal celebrará esta jornada y es una llamada concreta para ayudar a los más necesitados. Después de la misa en la Basílica Vaticana, el Papa dirigirá el rezo del Ángelus para los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y después participará a un almuerzo en el Aula Pablo VI con cientos de personas sin hogar. Y como ocurrió en los años anteriores, en otros lugares de Roma también se ofrecerá comida para las personas pobres. En el marco de esta misma Jornada Mundial de los Pobres, en la Plaza de San Pedro, habrá un puesto de salud por una semana que ofrecerá visitas médicas gratuitas a las personas indigentes y sin casa. Y con esta invitación del Santo Padre me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Por otro lado, les contamos que desde este mes de noviembre hasta febrero, los obispos de Estados Unidos se estarán reuniendo por grupos con el Papa Francisco y los responsables de la Curia del Vaticano en su visita ad limina. El primero de los 15 grupos se reunió ayer, jueves 7 de noviembre, con el pontífice. En este contexto, nuestro equipo de EWTN en Roma pudo conversar con Monseñor Robert Reed, obispo auxiliar de Boston, quien nos contó acerca de este encuentro con el Santo Padre. Escuchemos lo que dijo. Hablé con el Papa sobre la problemática que enfrentamos en Estados Unidos, así como en Europa y varias partes del mundo, esta creciente secularización, y le dije cuánto me entristece eso, porque mi fe es tan importante para mi vida, crecimiento y sacerdocio, que me da pena ver a tantas personas no solo rechazando la práctica de la fe, sino también rechazando a Dios. Así que le pregunté, más allá de ser creyentes católicos, ¿qué podemos hacer? ¿Y su respuesta? Su respuesta esencialmente fue ser testigos valientes en todo lo que hagamos. Habló sobre santos como Pedro y Pablo, quienes fueron testigos derramando su sangre, y dijo que los cristianos, en los inicios de la Iglesia, así como nosotros ahora, debemos usar toda oportunidad que tengamos para dar testimonio de la fe y lo que tenemos en nuestro corazón, y dando ese testimonio, no solo en palabras, sino en acciones, respondemos a la secularización. Y estamos enlazados con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hablará sobre la importancia de la memoria de la Virgen de Loreto, establecida recientemente por el Papa Francisco para cada 10 de diciembre. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Y esta vez comentarles de una noticia que vale la pena atenderla mejor y escucharla mejor, que ha sido la decisión de la Santa Sede, aprobada por el Santo Padre, por el Papa Francisco, de establecer la fiesta universal de Nuestra Señora de Loreto, la gran patrona de Italia, y que vamos a comenzar a celebrar por primera vez este diciembre 10, que es la fiesta establecida para ella. Muchos se preguntarán por qué una advocación local, aunque sea en Italia, es una advocación que el Papa ha querido que se convierta en vocación universal. Bueno,
creo que valdría la pena que ustedes investigaran un poquito más de dónde viene esta hermosa advocación de Nuestra Señora de Loreto. En Loreto, en Italia, se encuentra lo que se cree que es la casa, la pequeña casa, donde Jesús, María y José vivieron juntos en Judea. Y la tradición antigua, digamos, de la Edad Media, es que esta casa fue traída desde Judea hasta otros sitios en Europa, pero finalmente terminó en Loreto, ¿no? en este santuario italiano, para permanecer allí como este gran recordatorio de la vida de la Sagrada Familia. Se dan cuenta entonces el valor de esta Virgen de Loreto, que es no solamente una advocación mariana, sino la advocación mariana que está íntimamente ligada con la vida doméstica de la Sagrada Familia. Y ese es el gran punto que el Papa Francisco ha querido hacer, el de la importancia de la Sagrada Familia, el de la importancia de esta advocación mariana íntimamente vinculada con la Sagrada Familia. Hoy sabemos que no fueron cuatro ángeles los que transportaron la casa, era el fin de la presencia de cristiana en Tierra Santa y antes de la total invasión y conquista de los musulmanes, varios cruzados decidieron desarmar la casa por pedazos y traerla a Occidente para que no fuera desacrada, para que no fuera destruida, como muchas cosas cristianas que fueron destruidas por los musulmanes cuando tomaron control de lo que hoy conocemos como Tierra Santa. El Papa Benedicto XV, justamente por esta tradición de que la casa de la Santísima Virgen María y toda la Sagrada Familia había volado por los ángeles, convirtió a la Virgen de Loreto, a Nuestra Señora de Loreto, en la patrona de todos los que viajan, como quien les habla y con muchos de ustedes que tienen que realizar numerosos viajes. Es más, si ustedes han tenido la oportunidad, que no deben perder, de visitar la capilla principal en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, por ejemplo, que es de alguna manera el centro de las Américas, tiene esta hermosa Virgen de Loreto dedicada a todos los viajeros. Está presente también el Santísimo Sacramento, es una de mis capillas favoritas en los aeropuertos. Así que entendamos el valor de la Sagrada Familia que está vinculada con esta advocación de la Virgen de Loreto y asegurémonos que nuestros sacerdotes, nuestros obispos recuerdan el 10 de diciembre, que ya es un clima prenavideño, para que celebren por primera vez a Nuestra Señora de Loreto. Yo los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Estimados televidentes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Caritas ejecuta nuevo plan para luchar contra el virus del ébola en el Congo. Y Obispo asegura que la situación actual de Chile es fruto de una sociedad sin Dios. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuando con más información, les contamos que la red Caritas viene desarrollando un nuevo plan de respuesta para luchar contra el virus del ébola en la República Democrática del Congo. La red Caritas en la República Democrática del Congo comenzó hace poco a ejecutar un nuevo plan de respuesta a la emergencia causada por el mortal virus del ébola, el cual ya ha provocado la muerte de más de 2.100 personas. Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen más de 3.200 personas afectadas con el virus, de los cuales 3.151 son casos confirmados, 1.048 curados y otros 475 están bajo investigación. Según se dio a conocer, este es el décimo brote del virus en suelo congoleño desde 1976 y la segunda más mortífera de la historia,
después de la que asoló África Occidental entre el 2013 y 2015. Ante esta emergencia de salud, Caritas Congoleña, con el apoyo de toda la red internacional de Caritas, emprendió un nuevo plan de respuesta con un presupuesto total de 424 mil euros. Este proyecto, que tendrá una duración de 4 meses, cubrirá las diócesis de Goma, Bunia, Wamba, Bukavu y Kisangani. Se sabe que el epicentro de esta epidemia se encuentra en una zona de conflicto, lo cual dificulta la aplicación de las medidas de salud por la movilidad de la población. En este contexto, para evitar que el virus se extienda a nuevas zonas, la Red Caritas, como parte de la Iglesia Católica en el país, desarrollará una intensa labor, tanto formativa como informativa, en las comunidades más expuestas, que incluyen la sensibilización de la población sobre el lavado de manos, así como el uso de productos de saneamiento y otros equipos necesarios para garantizar la prevención del virus. Una emergencia de salud que, unida a una emergencia de conflicto armado, lamentablemente hace sufrir a los menos capaces de defenderse de tanta violencia. Qué bueno que la Iglesia está presente y tratando de hacer lo que puede, como siempre. Y nos da de esa manera también a nosotros todos una misión, la misión de hacer lo que podamos para que el bien triunfe en cada situación que está a nuestro alcance. Y nos encontramos conectados vía Skype con Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien nos hablará acerca de la situación de violencia que vive su país. Monseñor Miranda, bienvenido a EWTN Noticias. Un placer saludar a todos ustedes. Monseñor, ¿cómo recibe, cómo ve la Iglesia de México esta situación constante de violencia, de atentados que se realiza lamentablemente en el país? Pues en primer lugar, como Iglesia Católica expresamos un sentimiento de dolor ante tantos crímenes que no solamente en el tiempo reciente, sino ya de muchos años, han venido ocurriendo en distintos estados y ciudades de nuestro país. Nos hiere, lastima, nos duele tantas pérdidas humanas, tantas familias que han quedado sin algún ser querido. Sí. Estamos consternados y sentimos en la sociedad pues un sentimiento de desolación, de confusión, sí, y también pues de impotencia, sí, ante lo que está pasando y lo que al gobierno corresponde y también a la sociedad y a las iglesias. Monseñor, y justamente desde la Iglesia Católica, ¿cómo se puede responder a este gran desafío para que eventualmente los fieles y todos los mexicanos puedan vivir en un país en paz? Respondo de dos formas. Primero, a manera de reacción, pues inmediatamente no dejan los obispos y sacerdotes de estar con las víctimas, con las familias, con eucaristías, con las jornadas de oración, para hacernos cercanos con ellos y sobre todo que sientan la compasión, la misericordia, la compañía de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, pienso que como solución a este gravísimo y largo problema que hemos tenido de violencia, no nos queda más que mantener con paso firme y perseverante las acciones que por una parte realiza la Iglesia, que son desde la atención, educación a los niños en la catequesis, en las escuelas, las eucaristías, las jornadas de oración, los talleres de escucha, la atención a padres de familia, la atención a familias con víctimas y con desaparecidos, centros de escucha, etc. O sea, la Iglesia debe mantener de una manera esforzada el trabajo que está haciendo ya de construcción de paz. Al mismo tiempo, el trabajo que ya se inició con gobierno, ¿sí?, para que programas, enfoques, planes de construcción de paz se puedan tener frutos. No dejar de hacerlos, de trabajar vinculadamente gobierno, sociedad civil, iglesias, Iglesia Católica, comunidades religiosas, etcétera. Muchísimas gracias, Monseñor, por habernos acompañado en esta edición de EWTN Noticias y cuente con nuestras oraciones por su trabajo, el trabajo de toda la Iglesia en México, por la paz en el país.
Dios los bendiga a todos. Gracias, Monseñor. Y siguiendo con las noticias, tras todos los acontecimientos suscitados en Chile, el obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Stegmaier, explicó que lo que pasa en el país suramericano se debe a la construcción de una sociedad sin Dios. Veamos. Hace poco, el obispo de Villarrica en Chile, Monseñor Francisco Javier Stegmaier, explicó a través de un mensaje que la crisis que está viviendo este país sudamericano se debe a la construcción de una sociedad sin Dios. En ese sentido, el prelado señaló que solo Dios puede ser el fundamento de la paz social e indicó que la convivencia fundada en la justicia se asegura en el reconocimiento, respeto y promoción de la ley del Señor. Como se sabe, la población en Chile viene participando en masivas protestas sociales, que entre otras cosas exigen la mejora de las políticas públicas, la conformación de una asamblea constituyente para cambiar la constitución y la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, los manifestantes han desencadenado en la destrucción edificios patrimoniales y la vía pública, así como el saqueo de diversos locales de comercio. En este panorama, Monseñor Stegmaier también comentó que la ausencia de Dios ha llevado a la destrucción de la familia, siendo el primer ataque cuando se introdujo la anticoncepción en el país. Posteriormente, cuando se eliminó la distinción entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera de él. Luego, el acuerdo de unión civil y la ideología de género. Finalmente, el obispo de Villarrica afirmó que solo si nos convertimos a Cristo será posible un Chile mejor. Y ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae la última información de la iglesia en este país. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la parroquia La Asunción de Nuestra Señora, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Les comento que tras la llegada de los obispos que conformaron la delegación colombiana en el sínodo de la Amazonía, los vicarios apostólicos de Puerto Inírida y Puerto Leguízamo, quienes además conforman la comisión post-sinodal, se refirieron a la participación de los 15 prelados en esta asamblea y nos comentaron algunos de los desafíos que plantea ahora la Amazonía colombiana para la Iglesia. Nos mostramos como un equipo, los obispos de Colombia, con mucha unidad, con mucha armonía y sobre todo con un gran sentido de comunión, de sinodalidad entre nosotros. Ese ha sido uno de los aportes que más se ha notado y que más nos lo han hecho notar otros participantes al sínodo. Entonces, ¿cómo la Iglesia colombiana tiene que volver a revivir esa experiencia misional que se dio hace 100 años? Hay una necesidad imperante con esto del sínodo de que se avive la llama de la misión en el corazón de los colombianos. En otras noticias, en medio de una caravana de centenares de personas liderada por la Iglesia Católica a través de Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Popayán, y Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, se visitó el corregimiento de Tacueyó para exigir la paz y el respeto por la vida humana. Esto debido a los acontecimientos que se han presentado en los últimos días en el departamento del Cauca, que tiene a esta región en una situación humanitaria muy compleja y que ha cobrado la vida de 13 personas, varios de ellos indígenas, por cuenta del accionar de los grupos armados al margen de la ley. En la jornada denominada Minga del Duelo participaron también miembros de organizaciones sociales, líderes sindicales, campesinos, empresarios y ciudadanos, quienes quisieron solidarizarse con los indígenas, exigir la paz y dejar claro que la vida es el bien más sagrado. En el lugar donde recientemente se presentó la masacre de 5 indígenas, entre ellos Cristina Bautista, gobernadora del Cabildo de Tacueyó, los prelados dirigieron una sentida oración. Isabel Eddy, estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más actualidad. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada. Muchas gracias, Lida, por la información.
Y bueno, los colombianos seguimos soñando con ese anhelo de encontrar la paz en nuestro país. Si bien sabemos que hay muchos esfuerzos para poder alcanzarla, que han habido muchos diálogos, que somos muchos más los colombianos que queremos la paz, pues vemos a veces estos actos de intolerancia, de asesinar a personas inocentes, que también tenemos que denunciar y que también esperamos que se pueda pues encontrar estas mafias, estos grupos organizados que a veces pues quieren el poder, quieren el tener dinero, el tener territorio, y a raíz de eso pasan por encima de cualquier otra persona. Así no somos los colombianos, Edi, y por eso pues soñamos con lo otro y tenemos que trabajar, porque no vale solo soñar, trabajar para poder encontrar esa paz que anhelamos. Tenemos que acabar con estos intereses que atropellan vidas humanas inocentes indefensas por lucro, que es la maldad, la causa de este horrible crimen. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.